reconocen y respaldan la personalidad de un joven político que se distingue por su destacado profesionalismo, entrega, experiencia y madurez política demostrada sirviendo a Veracruz. Me refiero al licenciado Jorge Carvalho Delfín, en quien confiamos plenamente. De manera, el día de hoy nuevamente demuestra que su alianza con los jóvenes es indestructible. En el partido, Jorge Carla. En la función pública, Javier Duarte. Por lo anterior, el sector obrero en su conjunto hacemos la propuesta y nos pronunciamos ante este honorable consejo por los compañeros, licenciado Jorge Carvalho Delfín y licenciada Carla Rodríguez Gómez. A nombre de la licenciada Beatriz Paredes Rangel, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, les pregunto, ¿protestan ustedes cumplir y hacer cumplir la declaración de principios, el programa de acción, los estatutos que rigen a nuestro partido y el código de ética partidista, desempeñando el cargo de presidente y secretaria general para que han sido electos con patriotismo, lealtad, honradez, honestidad, eficacia y eficiencia, apegado a los principios de la revolución y sujeto a que el partido y sus militantes se los demanden o se los reconozcan? Sí, contesto. Así lo hicieron el partido que los reconozca. Los priistas veracruzanos reconocemos en nuestra presidenta Beatriz Paredes y en su dirigencia el ánimo triunfador. Señor delegado del CEN del PRI, está usted en familia. Veracruz es su casa desde hace mucho tiempo. Lleve por favor un saludo fraterno a nuestra líder nacional de parte de todos nosotros. Los sectores y las organizaciones, los militantes, simpatizantes y la sociedad veracruzana llevan fielmente el lema del partido grabado en el corazón y en la piel: democracia y justicia social. Esto es una clara muestra de nuestra enseña nacional, que con sus colores se viste de esperanza, unión y de la sangre de nuestros héroes nacionales. Hombres que en la revolución supieron ser parteaguas de su tiempo y de su entorno, y que lucharon por las justas causas. Hoy, precisamente hoy, hace 98 años, se cifró México en aquella gesta heroica para liberarse de la opresión y del desaliento. Aquellas luchas de Villa y de Zapata por las causas populares hoy son cosa nuestra, son cosa del partido. Pues reprobamos las alzas de la gasolina, el desempleo, y exigimos equidad en la distribución presupuestaria entre los estados de la federación. Seguimos en pie de lucha contra las tarifas eléctricas. La función social del partido dejó de ser por un tiempo su causa, y perdimos los pinos y el aliento de los mexicanos y su confianza. Eso fue en el año 2000. Pero llegó el momento en que Fidel Herrera Beltrán relanzó desde Veracruz para toda la nación mexicana, en aquel histórico mensaje, un discurso de visión de alcances inigualables, el día 5 de agosto de 2006, para retomar las causas ciudadanas. Fue así que en Veracruz la sociedad se constituyó en la caravana de la unidad, llevó a cabo su primera asamblea estatal extraordinaria y escuchó las voces de todos, alcanzando su visión, el ser un partido de causas y de ciudadanos. Maestra, presente, presente. Gracias, mis tíos, amigos. Y como misión fundamental de esa lucha es el profesionalizar la función gubernamental. El nuevo PRI se ha mostrado renovado, revitalizado, se ha hecho presente como factor fidelidad en Tabasco,
en Tlaxcala, en Quintana Roo, en Michoacán, en Coahuila, en Guerrero y en Hidalgo, entre muchas y muchas otras entidades. Solo para solidarizarse con nuestros hermanos priistas. Es un partido lleno de vida y de color. Es un partido del siglo XXI que la socialdemocracia aspira a consolidarse en un partido de cuarta generación. Fidel, el tío Fidel, sabe que no es un gobernador mostrenco y la gente lo reconoce. Fidel Herrera Beltrán tiene color e identidad partidista. Por eso el PRI se mantendrá como un permanente gestor. Al lado de Fidel Herrera, reforzaremos la lucha para exigir a la Federación tarifas de luz justas. No queremos pagar ni menos que el resto del país, solo lo justo. No podemos permitir pagos de electricidad tan elevados cuando somos un gran generador de energía y una fuente inagotable de hidrocarburos. Sirva este ejemplo de Fidel Herrera Beltrán para permanecer cerca de la gente. Somos un pueblo de tradiciones, somos un pueblo de cultura e historia, de valores, de emociones. Hoy nos toca crear aquí una nueva historia, nos toca vivir una nueva época, hacer más por los demás y por los que menos tienen, así como para cultivar la democracia de nuestro entorno. Por eso, a partir de ahora el PRI defenderá con todo vigor e incluso con todo el peso de la ley si es necesario el trabajo exitoso que ha realizado Fidel Herrera Beltrán en esta administración. El PRI se mantendrá en 2009 como la primera fuerza política de Veracruz y del priismo nacional. Lo sabemos porque hemos aprendido del pasado y nos regimos con reglas democráticas incluyentes. Lo sabemos porque tendremos a los mejores candidatos. Y lo entendemos porque sabemos gobernar. Lo apreciamos porque sabemos legislar. Lo sabemos porque con la economía familiar no se juega. Y aquí en Veracruz estamos blindados. Lo sabemos porque nosotros garantizamos seguridad y progreso. Lo sabemos porque contamos con el mejor gobernador de Veracruz, el PRI de este nuevo siglo, con su visión y su compromiso con la gente. Es indiscutible nuestra lucha, es indiscutible nuestro destino. Por eso agradezco a ustedes su respaldo, su adhesión. Agradezco al primer priista de la entidad su confianza. Me compromete en el fondo y estoy aquí. Agradezco a mi familia, agradezco a los tíos, agradezco a esa identidad que me hace cada día más veracruzano y obviamente estoy orgulloso de ser militante, estoy orgulloso de ser veracruzano, de ser mexicano. Seguro estoy que todo el esfuerzo de mi parte habrá de sumarse a este gran equipo, a este gran equipo de la Fidelidad por Veracruz. A 98 años de la Revolución Mexicana, el PRI sigue haciendo historia. Por eso, ¡que viva la Revolución Mexicana! ¡Que viva!